Vamos a hacer un rico arrocito, el estilo salvadoreño. Eso sí. Esperamos que se dore un poquito el ajito, no mucho porque se hace amarguito. Incorporamos la cebollita. Ya está sincronizada la cebollita, le incorporamos el tomate. Chilito verde. Incorporamos el chile rojo. Ponemos su sal.
Le vamos a incorporar un poquito de cúbico. Un poquito de sal de Goya. Un poquito, no mucho. De cubito, cuando ya el arroz está así como haciéndose pelotita, ya está listo para incorporarle el agua. De preferencia le pongo agua tibia, pero si no, como ustedes gusten. A una taza de agua se le ponen, a una taza de arroz se le ponen dos de agua. Pero a mí me gusta ponérselo al cálculo. Es importante que no esté pegado de abajo. Vamos a corroborar de sal, si no le vamos a poner más agua. Necesita más agua. Okay, let me see. A fuego mediano. Bueno, más que empiece ya a secar, se destapa. Esto lo vamos a tapar. Okay. Ponemos un poquito más de aceite. Por petición. De... Por petición. Vamos a guardar esto. Okay.
Lo vamos a dejar un ratito hasta que ya esté. Les muestro, vamos a hacer unos green beans, unos green beans hervidos. Ahora vamos a hacer la parte 1 y la parte 2 del video. Creo que vamos a hacer solo uno, solo para mí, este. Vamos a guardar este. Vamos a poner un poquito de agua. Ahorita que ya está hirviendo, le vamos a incorporar un chile serrano. Vamos a poner a hervir los ejotes. Le vamos a bajar al arrocito. Un aroma espectacular. Vamos a guardar el excedente de las verduras.
tenemos el sal de ajo, la pimienta, el sazonador Goya y más sal por si necesitamos. Y así lo ponemos al sartén inmediatamente. Vamos a ponerle una gotita de limón. Ay, no. Este es la carne del T-bone. Le dicen así por este hueso, cuida este huesito que lleva. Ah, la otra carne también está suave, bien rica. Me encanta. Salpimentando nuestro tibón o nuestra carne. Este sal de ajo, no sé si ya le puse, pero si no, pues no se va a morir. Y lo ponemos. No sé si le va el sazón Goya. Un poquito. Bien saladito ahí. Me gusta con sabor. Este sazonador Goya. Vamos a ver si ya está calientito nuestro sartén. Delicioso quedó. Lo sellamos así un poquito de las orillas. Como veis que casi no se puede poner así. Por lo menos donde lleva la grasita. Thank you.
está lista el agua para incorporar nuestro green beans. Ajá, no esperamos que se que herva un ratito porque no lo queremos muy blandito, solamente a término medio. Vamos a subir un poquito el fuego, ya sé cómo está, solo de que no me gusta más quemadito. ¿Ok? Ok, ya está. El otro lado lo voy a cocer un poquito más. Está a fuego mediano. Uh-huh. Está cociendo la carne. Vamos a ver cómo subió nuestro delicioso arroz. Se pegó. Wow. Yo les voy a mostrar de cerca. Uh-huh. Pero antes vamos a terminar nuestro sal. Vamos a dar otro ladito más de acá. Este le falta. Uh-huh.
¿Sí? Porque puede usar el agua cárcola, se usa cárcola. A mí me encanta el arroz así, pues lo dejamos así. Si gusta ponerle más chilitos, le podemos poner. No se ha pegado para nada. Lo incorporamos de revés. ¿Ven que quiero bien doradito el cubo? Parece que he quemado, pero no, así lo quiero que el cubo bien doradito la grasa. Así lo quiero, ¿ven? Dorado. Si usted lo quiere medium, le lo damos medium. Un ratito más de este lado y ya. Y esta carnita, este tibón ya está. Que no le quitemos el sello. Dice que no le quitemos el sello. Ese sello de garantía es para. Vamos a tomar nuestro arroz. Esto green, ya está. Ya casi va a estar. Vamos a ver cuánto le falta a los beans. A los mejores verdes. Green beans. Lo apagamos. Vamos a ver que ya van a estar los beans. Thank you.
vamos a agarrar un limoncito para nuestros ejotes. Vamos a servir nuestro timón ya con un chorrocito. Solamente para que se vea el plato. Okay. Vamos a ponerlo por acá. Pongamos un poquito la verdurita porque no me gustan muy calientes en el plato. No me gustan frescas. Lo vamos a dar vuelta, creo que es más doradito. Así está bien, dice. Okay. Vamos a incorporar un limoncito a las verduras. Miren.
de los green beans. Depende si usted, este es solo para que se vea el plato arreglado. Si usted lo quiere ver menos, pues le pone menos. Así es. A mí no me gusta mucho el limón, pero no le pongo más, ¿no? Porque ahí tengo amarillos. Yo creo que sí lo vamos a poner un poquito más. Vamos a partir nuestro limón. Si a usted le gusta el limoncito en la carnita, le ponemos tantito, no mucho. Guardamos, que rico están estos limones. Un poquito de salecita. Y listo.
Bueno, miren, vamos a llevar estas pequeñas pero bonitas imágenes para nuestro canal Innovaciones Arroyo TV. El T-Bone acompañado con green beans y un arrocito hecho al estilo salvadoreño. Le vamos a poner dos pausas, creo, porque es muy largo el video. Quería mostrar miren solo herviditos con limoncito. Esta clase de zanahorias son así, que vienen peladas, se ordenan así por internet, se llaman gourmet carrots o carrots gourmet, al estilo gourmet. Así lo puedo ordenar. Y yo diciéndole a mis amigos, después de andar ahí en la calle con la carreta. Gracias, mis amigos y amigas, por su amor, por su suscripción, por suscribirse, por su like, por su comentario. Y vamos a empezar a comer. Pues vamos a tener que probar la carnecita, a ver cómo nos va, a ver cómo está. Pero antes, una zanahoria. Wow. El primero es para you. Yugi, yugi. Una mordidita. Qué rápido. Una mordidita. Una mordidita. Thank you.
comen así con él. A ver, aquí. Wow, y siento lástima que haces así.